Hola de nuevo, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a añadir un nuevo modelo a nuestra base de datos, en concreto el modelo usuario, para poder gestionarlo, ya sea autenticando, logueándose, etc. Igual que teníamos la carpeta model con producto, vamos a crear un nuevo fichero que sea user. Modelo usuario a llamar a Mongoose también. Va a usar esquemas. Y vamos a utilizar una librería para hashear o encriptar contraseñas, ya que si se loguean con usuario y contraseña, no podemos almacenar la contraseña en claro en nuestra base de datos de seguridad, ya que cualquiera que pudiera entrar a la base de datos y acceder a esas contraseñas, pues pondrían en peligro pues, la información del usuario. Entonces la tenemos que encriptar con un algoritmo que nos permita guardarla en un formato codificado y que solo la aplicación sea la única que sepa descodificarlo a la hora de que el usuario se logue. Entonces la aplicación, la librería que vamos a usar se llama Decrypt, no DJS. Aquí de momento la voy a requerir. Y la voy a instalar en la terminal con npm install -save decrypt node.js. Vamos a crear nuestro esquema, user esquema es igual a new esquema. Y a continuación vamos a añadir las propiedades o los campos que va a tener este objeto en la base de datos. Va a tener un email y le vamos a añadir aquí algunas configuraciones para que a la hora de grabarse ya se ejecuten y pues, no tengamos que hacerlas manualmente. Vamos a decir que es de tipo string. El email debe ser único, entonces unique true para que no haya dos emails repetidos en la base de datos. Y lo que vamos a hacer, dependiendo de cómo lo introduzca el usuario, puede introducirlo todo en mayúsculas o la primera mayúscula, etcétera. Vamos a estandarizarlo todo y le vamos a decir que lo guarde con lowercase, es decir, con letra minúscula. También va a tener un nombre, display name, que va a ser un string y un avatar, que también va a ser un string porque va a ser la URL a la base de la URL donde está almacenado el avatar, pero nosotros en la base de datos únicamente guardamos la URL, no guardamos el fichero en sí. Va a tener un password que va a ser de tipo string y le vamos a poner la opción select a false para que por defecto cada vez que hagamos un get de algún usuario la contraseña no nos la envíe al cliente. De esta forma pues evitamos problemas de seguridad. Vamos a añadir unos campos de sitemap. Update, que es el momento en el que se registre el usuario, para tener almacenado un poco la fecha en la que el usuario se ha dado de alta. Y desde aquí mismo le vamos a decir que sea de tipo date y por defecto sea date now. Esto lo que va a hacer es que en el momento en el que alguien se registre nos va a dar la fecha en ese momento. Y sin necesidad de nosotros tener que escribir nada, lo hace directamente el esquema de Mongoose. Vamos a también a poner otra propiedad que sea lastLogin, también de tipo date. Y esta, bueno, cada vez que el usuario se loguee, la vamos a actualizar para tener un control de acceso de los usuarios. Vamos a utilizar otra funcionalidad que nos proporciona Mongoose, que son funciones que se pueden ejecutar antes o después de que el modelo haya sido almacenado en la base de datos. En este caso vamos a utilizarlo antes para poder encriptar la contraseña que introduzca el usuario. Entonces vamos a llamar al esquema, user esquema, y por medio de pre decimos que antes de que se salve se ejecute la siguiente función. Va a ser un callback, entonces vamos a poner
va a recibir el parámetro NES para que pueda pasar al siguiente middleware, como se hace en Express, para que no se quede ahí parada la función. Entonces, aquí lo que vamos a tener es el usuario va a ser this. Aquí vamos a comprobar si el usuario no ha modificado su contraseña. Modifier password. Lo que queremos es que pues, esta función se termine y pase al siguiente middleware. Y en el caso que no, pues vamos a llamar a decrypt. Le vamos a generar un salt de 10. Este va a recibir un error en caso de que lo hubiese y el salt en cuestión. Si ha habido error, lo pasamos al siguiente middleware. Y si no, pues vamos a hashear la contraseña con el método hash de user password. Recordemos que user sería esto, es decir, this, pues password sería este campo. Queremos que hashee ese password que le pasa al usuario con el salt que acabamos de generar. Y esto recibe otro callback con error y hash. De nuevo, si ha habido error, devolvemos el error al siguiente. Se me ha olvidado. Y en el caso de que no haya error, pues el password del usuario no va a ser el que ha pasado el usuario en el formulario del cliente, sino que va a ser el hash que acabamos de crear. Y pasamos la funcionalidad a la siguiente nivel. Vamos a añadir otro método para añadir una funcionalidad extra que va a ser el avatar. Para olvidarnos de subir archivos y demás, vamos a utilizar la librería de la web de gravatar.com, con la que a partir de un email nos devuelve el avatar, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar otra funcionalidad de Mingus, que es methods, y vamos a crear un método llamado gravatar. Este método va a recibir una función, va a ser una función, vamos, donde le vamos a decir si el usuario no ha introducido un email, es decir, si no hay email, no tiene un email registrado en el gravatar, lo que va a hacer es devolver un avatar por defecto dentro de la URL https gravatar.com/avatar. Tamaño, vamos a poner por defecto el 200. Y que sea el de tipo retro en caso de que no haya email. El usuario sí que ha introducido un email en gravatar. Entonces sí que tiene, es posible que tenga un avatar subido. Entonces vamos a crear aquí vamos a utilizar aquí una función para crear un hash en MD5, que es el que por defecto pone gravatar en la URL de nuestros avatares con nuestro email. Para ello vamos a necesitar usar otra librería que se llama Crypto. La voy instalando aquí en la terminal y aquí la voy a requerir. Y esto lo que va a hacer es crear con la función createHash MD5 a partir de el email que se le pasa que tiene el usuario, con una función de digest, que lo devuelva en formato hexadecimal, y esto lo vamos a devolver en formato URL, que va a ser https://gravatar.com/avatar/ SMD5, 200 píxeles y red.
Por último, nos queda exportar el módulo, módulo exports, igual mongoose model, modelo se va a llamar user, y utiliza user schema. De esta manera ya tenemos nuestro modelo usuario en la base de datos como esquema de mongoose de Mongo. En los próximos vídeos veremos cómo utilizar controladores, como hemos hecho con el modelo producto, para salvar nuevos usuarios y para permitir el acceso con usuario y contraseña. Así que nada, como siempre, dale a like si te ha gustado, compártelo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias.